están dialogando con los árbitros Noel Valladares y Nicola Avis. Así que está por comenzar el partido ya aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, cuando la gente... El arco donde se va a tapar en estos primeros 45 minutos el portero Noel Valladares. Ahí vemos a la... bueno, la veo yo, y aquí aparece en pantalla, veo a lo lejos la formación del equipo yugo... bueno, del equipo serbio. El equipo... listo ya, Joji Welkom y Jerry Benson. Por la izquierda abierto Rambo León y por la derecha el Mosqui, Edgar Álvarez. Y luego en el medio campo con Kunfu Espinosa, se movió la pelota. A jugar, se ha dicho, comenzó la emoción del partido Honduras frente a Serbia. Aquí está Nenad Tomović, no pudo superar la marcación. Mira Honduras con Rambo León, la tiene Rambo, el pase de Rambo León, la posibilidad para Huelco. ¡Huelco! Jugada de Georgi Welkom, con mucho pundonor robó la pelota y metió el centro. Cuando la pelota parecía que salía, apareció Jerry Benson y clavó la pelota en el fondo de la malla. 1-0, producto de la fuerza y las ganas de Georgi Welkom, jugador que lo pedían para la selección nacional, que lo aclamaban para que le dieran una posibilidad. Demostró su condición en esta jugada. Enorme jugada ahí con Rambo primero y después con Georgi Welkom, hasta que definió Jerry Benson. Sigue marcando goles, afianzándose ahí en el puesto de centro de ataque de la selección de Honduras. Ganamos 1-0, el gol lo hizo Jerry Benson. Pelota manejada aquí en la defensa por Tomović. Tomović para Ivanović. Le está dando la iniciativa Honduras a Serbia, que va a buscar organizarse en su juego. La tiene el Mosqui, va a levantar el centro. Pelota que llega al área, sigue la posibilidad, Rambo levanta centro, ¡tapó el portero brillante! Kaliman le quitó la oportunidad y el evento que estaba el segundo para Honduras. Bien, Honduras ahí. Agosto Kakar, aquí está Kakar, la pasa Kakar para Tomović. Aquí está el centro buscando al altote. ¡La ganó! ¡Escalera! Portero Noel Valladares se quedó con la pelota, que este sí, solo que mandarle al centro. Estupendo, aparece el equipo catracho. Aquí viene levantando centro Sabillón, Álvarez, peligro de gol, viene Edgar. Centro de Edgar, salta el portero, remata Benson y la vuela. La voló Jerry Benson después que el portero había realizado una gran tapada. Qué cerca del segundo, reiteración de la jugada de Edgar Álvarez. El centro, la devolución de manotazo del portero y Jerry Benson. Iba conduciendo la pelota el cuadro con Tomović. La tiene Benson, sigue Benson, peligro de gol, viene Benson, tiene Benson, golazo. Jerry Benson, sí señor, clavó la pelota en el fondo de la malla con un derechazo espectacular, inatajable, con fuerza, con garra y corazón, la repetición del golazo de Benson. Honduras 2, Serbia 0. En carrera Jerry Benson, aquí vamos a ver cómo tiene la condición para poder en carrera pegar la pelota con un derechazo y la pone arriba. Ahí toma la decisión en plena carrera Jerry Benson, que es la figura de la noche, lejos, antes que haya marcado ya el primer gol, se está echando encima, ganando de la noche acá en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Mostrarlo, vamos a ver aquí en el ángulo inverso, vea todo el desplazamiento que tiene para llegar cerca de la media luna y luego con el portero salido, dando salido incluso de la Serbia, amenaza a los serbios, va a llegar el disparo, aquí está el disparo, ¡qué tapada de Noel Valladares! ¡Qué bombazo! ¡Tenemos portero! ¡Soberbia tapada de Valladares cuando se cantaba el gol! ¡Qué bombazo el de Jankovic!
Ahí vea cómo le acomoda la pelota. Le pone la derecha y qué volada tan espectacular la de Noel Valladares, la volada de la noche. Así es. Vamos a saque de banda, estamos por Telesistema, canales 3 y 7, en vivo desde el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Vamos Mosqui, aquí está el Mosqui, centro del Mosqui. ¡Qué potencia con la que llegó Jerry Ricardo Benton en el centro del Mosqui! Y chocó contra el poste. Aquí está la reiteración de la jugada. El centro, viene Benson, cabecea y no alcanza a detenerse. Choca la cabeza, la oreja con el poste. En Kung Fu, toca la Kung Fu, la banda Kung Fu Velázquez, Kung Fu Espinosa. Aquí está la posibilidad. Atención para Jerry Benson, que le puede pegar, le pegó. La elevó Jerry Benson, se la pedía por derecha. Y aquí en ataque, lanzamiento que viene. El portero Noel Valladares se queda con el disparo, no la tomó bien. Otra vez Jankovic. Y el Pusmanovic. Atención que se acerca aquí con posibilidades. Minko, pelota que van a mandar para Minko. Cuidado, para Noel Valladares, tapó Noel Valladares. Extraordinario. Cómo le quitó la oportunidad ahí a Minko, parecía el gol cantado. La vemos en repetición, fíjese en el mano a mano de Noel Valladares. Ahí, levanta el brazo. Sí, la ovación para un ídolo. La gente lo quiere, la gente lo quiere y el público se lo demuestra con aplausos. Se va el rombo de la gente, aplaudido por el público. Al ataque Honduras. Allá se acerca la selección, viene con Benson, buen pase, peligro. Atención, remate, viene centro, la pelota en el horizontal. La pelota la devolvió el travesaño. Banderón arriba. Ahí banderola arriba, ¿de quién? Navarrete. Había indicado... Minor, peligro de gol, atención. Minor para tirar, viene Minor, va a tirar, viene el tiro de atrás. ¡Ah, la pelota devolvió el horizontal! No derriba la pelota Mario Berríos. Ahí apareció Benoit Espinosa. Y después, vea lo que va a pasar. Ahí está. El toque. Y el disparo que pega en el travesaño. Se ha salvado la selección de Serbia cuando estaba casi. No le dio bien la pelota. La vitamina que vimos en los entrenamientos de la selección nacional durante estos días fue mucha fruta y mucha hidratación. Seis cambios se ha hecho Honduras. Solo dejó la defensa, solo hizo un cambio, solo lo Irving Guerrero. Modificó su ataque, cambió su medio campo. Hizo seis cambios y aquí dice el árbitro que se acaba el partido, Salvador. ¡Se acabó el partido! El árbitro de Guatemala dice que esto es todo. Por aquí Honduras tengo... logra un triunfo histórico. ¿A quién tiene, Navarrete? Adelante. Jerry Benston, que se